que necesariamente queremos que contribuyan nuestras fuerzas policiales y fuerzas militares, porque es el ente rector de nuestra seguridad. Es nuestro ente rector después del alcalde como presidente de Defensa Civil Provincial, están nuestras fuerzas policiales. Así también quiero saludar a nuestro equipo técnico que nos honran con su presencia, autoridades que se han dado cita para esta convocatoria, regidores y regidoras de este centro poblado. Quisiera compartir esta historia que para muchos ciudadanos ha sido malestar, ha sido una intransigencia muchas veces de nuestras autoridades que se fueron por varios años y que han pasado en el poder. Yo aquí en Tocache ya pernocto 22 años y durante los 22 años siempre he estado participando en la política. He sido alcalde 2 veces en Nuevo Progreso, he sido gerente de la microrregión. Actualmente estoy desempeñándome, gracias a ustedes, también como alcalde provincial. Nuevo Horizonte no ha sido ajeno a la preocupación como proyección de una persona líder que siempre hemos pregonado desarrollar estos pueblos. También he sido un gestor para que Nuevo Horizonte sea un nuevo distrito. Le he apoyado desinteresadamente, no les he cobrado un sol para que tengan esa visión de ser un distrito. También les he dado un colegio que tampoco les he cobrado un sol ni por perfil ni por expediente técnico. Asumí un rol político de elaborar un perfil y un proyecto que lo estoy haciendo de la defensa del río Chaloayaco. De repente en 10 días ya tenemos expediente que puede ser un macro proyecto porque son casi 8 kilómetros de defensa. Pero hoy en día siempre hemos visto que con maquinaria arrumamos, a veces hacemos contenciones y para el agua como una fuente viva no basta con eso. Hemos tomado la decisión con el alcalde de Pólvora, comprar yo los gaviones, 1500 metros de gaviones. Así nos salga 1 millón de soles, pero tenemos que tapar de una vez definitivamente esas entradas que tanto nos ha preocupado a los pueblos hermanos. Esa es mi responsabilidad como alcalde. Pero también queremos la participación de un pueblo organizado como capital social, están sus manos buenas. Y de su cuerpo rescatamos la voluntad que ustedes tengan. Y así haremos realidad por lo menos estos 200 metros donde el río siempre ingresa. Son 22 años que he apoyado con petróleo, 22 años que he apoyado muchas veces todos los años hasta con presupuestos económicos. Pero en esta oportunidad, mientras salga el proyecto macro, el proyecto grande, yo quiero también rescatar, por primera vez veo la presencia de nuestras fuerzas policiales, como quisiera tenerlo yo en la provincia, nuestro representante de la Policía Nacional, que no lo hace. Y desde aquí decirles que se respeta nuestra autoridad. Y si las 1000 veces estamos errados, podemos resarcir cualquier error y pagaríamos, porque son nuestras autoridades. A un pueblo en conjunto es la fe y el ejemplo de Dios mediante una asamblea popular. Y esta asamblea popular solamente necesitamos, aunque sea unos 15 días para llenar esos gaviones. Y así estaríamos dando tranquilidad a todos estos pueblos donde hay esa defensa, donde existen los riesgos. Amigos y amigas, no tengo más palabras. Simplemente
seamos partícipes, construyamos un desarrollo y que ese desarrollo sea el bienestar para todos, que sea seguridad para todos, para nuestros colegiales, para nuestros adultos mayores, para nuestros niños. Y en sí, rescato hoy en día esa presencia de ustedes. Son pocos, pero somos. Por ahí comenzamos. Dios dijo, muchos son los llamados, pocos serán los escogidos. Ese servicio que nosotros hacemos es nacido para compartir con ustedes. Y en este preámbulo de autoridad política me debo a ustedes. Estaré al llamado de ustedes. Amigos representantes de nuestro ejército y nuestra policía, las puertas de la provincia están abiertas para poder cooperar, para poder decidir muchísimos destinos y muchísimos sueños de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Importantísimo el mensaje del alcalde provincial de Tocache, ingeniero Vidal González Zabaleta.